De Lamento Billón de Void en la ruta de Asato, donde recordarán, pues con OS nos desmayó y está hablando con los demonios que resultaron que esas serpientes en su interior, así como estas llamas, son los demonios. Y ya nos empezó a hablar el primer demonio. Pues hazle duro a ver cómo con OS sale de esto. Y nos quedamos en. Cargó más fuerza en los dedos que se clavaron en el hombro de Konoe, haciéndolo apretar los dientes. ¡Sa! ¡Ora no me domina! ¡Vamos! ¡Ve mis ojos! ¡No quiero! ¡Yada! ¡No! ¡Yada, Janeo! ¡Nada de no, ni que nada! Ver acercó el hombro de Konoe y la distancia entre sus caras se redujo. Konoe iba a bajar la mirada, pero no pudo hacerlo a tiempo. Una luz extraña se balanceó en los ojos de Bert. ¡Ay! ¿Qué chingo le estás haciendo? De repente, un entumecimiento como una fuerte descarga eléctrica corrió desde su cola hasta todo su cuerpo. Y Konoe arqueó la espalda y gritó involuntariamente. ¿Qué fue eso de ahora? Sorprendido por lo fuerte que fue su grito, se avergonzó y se tapó la boca con el dorso de la mano. Pero el entumecimiento en el resto de su cuerpo no desapareció. Por el contrario, deliciosas olas se elevaban desde su cintura. Espérate, ¿qué? Todo su cabello se puso de punta ante la intensa sensación. Su cola hinchada se estremeció de dolor. ¡Oh, kawaisouni! ¡Mimi ga petanko ni natteru ze! ¡Omae, futsuu no yatsu yori kanjichimau n daro! ¡Taihen da yo na! ¡Pobre! Tienes las orejas caídas. Tú sientes las cosas de manera diferente a un chico normal. ¡Oh, eso sí que es una lástima! Konoe suspiró sin querer ante la voz baja y risueña que tocó el suave pelaje de sus orejas. La serpiente rugió dentro de sus entrañas y sus marcas ardieron. Las olas ahogaron el dolor. Su cuerpo estaba caliente. ¡Ara! No entendía lo que estaba pasando. Le dolían y palpitaban las extremidades inferiores. La presión desconocida buscó una salida y se enfureció en un remolino que lo mareó. Abriendo mucho los ojos, Konoe salivaba con los labios entreabiertos. Lo deseaba tanto que se incorporó incluso a su propia respiración inquieta. Espérate, ¿qué estás deseando con él? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué era esto? Konoe no sabía lo que estaba pasando a su propio cuerpo, confundido y asustado. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué? Ika.
Elabu no wa omae da. Escucha, el que decide eres tú. Buena forma de decir que ya van a venir opciones. Ok, el que decido soy yo. Entonces, ¿la lujuria o la abstinencia? Ah, o sea que estábamos sintiendo ese tipo de cosas. Ah. Pues según la guía tengo que darle a abstinencia. Lástima. Uketotta ze. Ya na. Lo he recibido. Hasta luego. Al igual que en ese sueño, las palabras salieron naturalmente cuando Konoe eligió desesperadamente dentro del caos de sus pensamientos. El impulso desapareció de su cuerpo como si se hubiera caído y Berk se desvaneció en una bocanada de humo. Lo que quedó fue su malestar, la serpiente retorciéndose en su estómago y el calor de sus marcas. Uy. Abrió los ojos aturdido. Sus pensamientos estaban en blanco y cuando trató de pensar en lo que sucedió, no surgió nada. Humillación, ira, miedo y sorpresa se mezclaban, y era más de lo que podía pensar. Sin embargo, quedó desconcertado por la pantalla reflejada en su visión a continuación. Que se había pasado, ¿verdad? Claro. Oh, la llama amarilla desapareció del techo oscuro y la llama verde se encendió a continuación. ¿Seguían viniendo? Quedaba una dulzura persistente y desagradable, pero Konoe se secó los labios y se sentó en cuclillas. Al igual que con Berk, el demonio descendió con calma. Sate, boku no ban da. Berg no aite wa taihen datta ro? Seiteki na shoudou nante tsukareru dake da. Sou wa omowanai kai? Bueno, ahora es mi turno. Ser el oponente de Berg debió haber sido difícil, ¿eh? El deseo sexual es agotador. ¿No crees? O sea que realmente eso es lo que estaba sintiendo el cuerpo de Konoe. Ganas de querer, ajajam. Diablos. Este demonio vestía un traje negro brillante en su delgado cuerpo, pero hablaba con una voz alegre contraria a su apariencia. La mitad superior de su rostro estaba cubierta por lo que parecía una máscara, pero una gran sonrisa se formó claramente en sus labios. Detrás de él había una cola como la de Berk, probablemente la cola de un demonio. Esta vez, la serpiente verde se retorció alrededor del estómago de Konoe. Hajimemashite. Boku wa Fraudo. Tsukasadoru no wa Kietsu da. Mou wakatteru to omou kedo. Boku no mo erande moranakucha naranai. Encantado de conocerte. Soy Fraud. Controlo la alegría. Aunque creo que ya lo sabes. También debes elegir por mí. ¿Nande? ¿Dóste anta tachi ga ore o? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes me están haciendo esto? Apoyando desesperadamente su cuerpo crujiente, Konoe se erizó mientras miraba a Frog. Dolía demasiado y se sentía entumecido. Ya no sabía qué le dolía y dónde se sentía acalorado. Frog abrió ampliamente los brazos y felizmente echó la cabeza hacia atrás. ¡Iné! ¡Soyu sugata wa sunao ni kawaii to omou na! ¡Chiisana kedama no sonzai ga hissi ni kiba o muki, ke o sakadatete iru! ¡Sugoku kenage da! ¡Oh, esto es genial! Creo que esa apariencia tuya es un poco linda. Eres como una pequeña bola de pelos que desesperadamente cubre sus colmillos y eriza su pelaje. ¡Qué admirable! ¿Leaks no? ¿Mere nano ka?
esto es orden de... ¿Esto es una orden de Leaks? ¿Leaks? Sonna hanashi wa dou demo ii janai ka. Ima, kimi no me no mai ni iru no wa boku nan da kara. Sa. ¿Leaks? Eso no importa, porque ahora soy yo el que está frente a ti. Ahora, vamos. Aún riendo, Frodo inclinó ligeramente la parte superior de su cuerpo y lentamente cruzó los brazos extendidos frente al pecho. Oku no yorokobi o kimi ni mo ajiawasete ageyo. Haré que también saborees mi alegría. Sus últimas palabras fueron susurradas y su sonrisa se volvió cruel. ¡Ah, mucha iluminación! Los tres pistolas de Frodo se abrieron con fuerza y pasó un viento verde fuerte. Expuesto directamente a él, Konoe volteó la cara y se protegió la cabeza con ambos brazos. Su corazón latía con fuerza y abrió mucho los ojos. Escuchó una voz. Trató de sacárselo de los oídos como una alucinación, pero fue diferente. La voz ciertamente hizo eco en su cabeza. Carcajadas, gritos, una voz suplicando ayuda, llantos. Poco a poco aumentaron hasta convertirse en un flujo constante, una gran masa. En la parte posterior de los párpados, en las orejas, en la parte posterior de la frente, escuché innumerables voces gritando. Era una cacofonía loca de grandes y pequeños, hombres y mujeres, y Konoe pensó que se volvería loco. Pero lo extraño fueron sus propias emociones hacia ellos. Poco a poco, aumentaron hasta convertirse en un flujo constante. Una gran masa. Konoe estaba confundido y sintió que sintió cómo su cuerpo se derretía entre las voces furiosas. Inochi aru mono ga mottomo kiwami ni nobori tsumeru shunkan wa nan da to omou? ¿Cuándo crees que uno alcanzó el pináculo de sus vidas? Hito sezu dareka ni inochi o ubawareru toki sa. Sono toki tamashii wa sakebun da. Ikiyou to shite, shi という michinaru mono e no kyoufu kara nogareyou to shite. Es el momento en que sus vidas son arrebatadas por otros. En ese momento el alma grita. Para vivir, intenta escapar de lo desconocido llamado muerte. Kono shunkan koso, inochi no hono wa moe agaru. Sore o ajiwau nante, gokujou no yorokobi da to wa omowanai kai? Seguramente en ese momento es cuando el fuego de la vida arde de verdad. Cuando uno prueba esto, ¿no es el mayor gozo? ¡No! ¿Qué clase de alegría tienes en mente, güey? ¿El momento en que les quitaron la vida? Entonces esas voces... Salvajes impulsos se formaron a partir de un alegre cosquillo dentro de su pecho. El corazón de Konoe saltó de nuevo. El impulso recorrió su cuerpo junto con su sangre. Con esta mano, Konoe quería aplastarlo todo. ¡No, Konoe! ¡Konoe! ¡No, no, no te dejes quemar por este men! ¡No, no! Puedes estar cerca del fuego, pero no jamás quemarte. ¡No, Konoe! No, ¿por qué estás mirando así? ¿Me estás perturbando? Sangre dulce, salpicando, entrantes expuestos palpitando con una pulsación encantadora. Quería descubrir todos esos secretos que la vida diaria nunca le reveló debajo de la piel. Se agachó en el suelo y exhaló un aliento caliente. Quiero matar.
違う。No. 楽しんでくれているようだね。それじゃあ疑似的ではあるけれど、最も美しい時をサービスしよう。Parece que lo disfrutas. Así que permíteme servirte de la mejor manera posible en tu falsa libertad. Frost levantó una mano y chasqueó los dedos. Inmediatamente después, Tono escuchó un siseo del viento. De repente, temblando, el cuerpo de Konoe se puso rígido. Hubo un fuerte impacto en la parte posterior de su estómago. Era como si lo hubiera atravesado una enorme hoja. Podría ser... Konoe miró su estómago mientras se arrodillaba, pero no vio nada. Mucho después de la sorpresa, llegó el dolor. Sintió como si un objeto afilado estuviera perforando sus entrañas. El viento pasó levemente por las mejillas de Konoe, contrario a su propia respiración agitada. Sa. Boku no tame ni erante kure. Vamos. Elige por mí. ¡Otra vez! Bueno, y ahora tenemos alegría, pecado. ¿Pecado con su? Ok, no. Bueno, según la opción, pues de hecho sí debe de ser pecado. Pues en ningún lado quiero tener ese tipo de alegría que este men mostró. Una alegría bastante perturbadora, por cierto. Entonces, pecado. ¡Ukedotta yo! Arigato. Lo he recibido. Gracias. A través del dolor abrasador, Konoe eligió las palabras que le vinieron a la mente. Todo se desvaneció y fue puesto en libertad. Tanto la figura de Frost como la sensación de que le perforaban el estómago increíblemente se desvanecieron. Acostado o cansado en el suelo, Konoe lanzó una mirada vacía al cielo. La llama verde se desvaneció. Quedan dos más. ¿Por qué necesitaba pasar por esto? Agotado en cuerpo y mente, pensó en el nombre que era la raíz de todo este mal. Lix. El resentimiento se elevó con colores vivos en sus pensamientos turbios. Ahora va la azul. Esta vez la llama azul se encendió y otro demonio bajó. Su cuerpo gritó, pero fue imposible de escapar. Sin embargo, Konoe levantó la parte superior de su cuerpo y miró al demonio. El siguiente demonio entrecerró los ojos con tristeza por alguna razón y miró a Konoe por un rato. Su tez estaba pálida como la muerte misma y su figura estaba envuelta en ropas solemnes. Parecía tener un aire de rechazar todo. Watashi wa Karutsu da. Hiyai o tsukasadoru. Tsurai omoi o sasete iru na. Hayaku owarase yo. Soy Kals. Yo controlo el dolor. No se sienta amargado. Terminaremos con esto rápidamente. Debo de decir, Kals, que eres... Estás bien pinche guapo, güey. Sea como sea, creo que de todos estos demonios que han pasado, Kals me está gustando mucho. Ese aire como que frío, como que todo le vale Virgil. Como que de alguna manera lo comprendo. La voz del demonio era baja y tranquila. Y Kals, tan pronto como se había presentado, se arrodilló frente a Konoe. Cuando estuvo cerca, Konoe se erizó y gruñó, cauteloso por instinto. Pero un brazo se estiró sin preocupación y una mano pálida le tocó la cabeza. La serpiente azul saltó dentro de él. ¡Sabaruna! ¡No me toques!
Las emociones fluyeron dentro de él e inmediatamente trató de detener sus movimientos. Esta era una sensación que conocía bien. Esta era la empatía que había sentido tantas veces. Su corazón estaba inundado de una pena aplastante y Konoe frunció las cejas con fuerza. Se sintió triste e inmediatamente comenzó a llorar y llorar. Llorar y llorar. Llorar y llorar. Omae mo kanashii unmei o seowasarete iru na. Suki de kono youna tokoro ni iru wake dewa nai daro. Tú también tienes que cargar con un triste destino. No estás aquí porque quieres, ¿verdad? ¿Nande? ¿Anta ga? ¿Sonna koto? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué sabes algo como eso? Monogoto wa toki ni omoi mo yoranai hōkou e korogatte iku. Wareware mo mata shikari da. Las cosas a veces van en direcciones que no esperamos. Es lo mismo para nosotros. Esta forma no es la intención real. Pero no se puede evitar. La mano de Cal se movió hacia abajo del cabello de Konoe para acariciar suavemente su mejilla. Desde los lugares que tocó su mano, los ojos de Konoe se sentían calientes, como si la tristeza misma lo hubiera empapado, y lloró sin saber realmente por qué. Cal hizo una mueca de disculpa. Sumarai. Erandekure. Lo siento. Por favor, elige. ¡Ah! Aquí viene la elección con él. Dolor o oración. ¿Ya se dieron cuenta que estas opciones viene su contraria? Lujuria, abstinencia. Luego con Frog tuvimos... ¿Qué tuvimos? Alegría. ¿Cuál era el otro? Pecado, ¿no? Y ahora tenemos... dolor y oración. Bueno, oración creo que supongo de una manera para poder calmar el dolor. Pues la segunda opción, no nos queremos poner más pistas. Tashikani, ukedotta. Ciertamente lo he recibido. Cuando Konoe eligió sus palabras, los sentimientos de dolor se fueron inmediatamente y Kals también desapareció. Sintió que su cuerpo estaba paralizado. Pero comparado con lo que sucedió con Bertie Froud, todo terminó de manera increíblemente... Todo terminó de manera increíblemente rápida. Ay... Kals es un amor ese demonio, mira. Trató de hacer todas las cosas más rápida para no hacer sufrir tanto a Konoe. No, que con los otros hasta hicimos una larga plática. Ese demonio tenía una aura misteriosa. Solo quedaba uno. La llama azul desapareció de arriba, dejando una llama roja ardiente. Oh, así que nos hace falta un demonio por conocer. Pero ya lo conoceremos hasta el próximo video, porque hasta aquí le dejamos. Vaya, vaya, vaya con esas elecciones y con estos demonios. Están todos bien pinches guapos. Bueno, de Frost no se sabe porque tiene la cara cubierta. Pero menos Kals. Me quedo con él. Pero pues me voy, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.